Silo Herrera. Buenas por aquí. No hay un buchito de café para mi gente. Pero Clotilde, mujer, deje pasar al capitán y vaya para la cocina a colar un poco de café. El pueblo está revuelto. Andan diciendo que van a traer de La Habana a una pila como esta para la zona. Esa gente es peligrosa, Venancio. Tienes que tener mucho cuidado. Nah, eso a mí no me preocupa, compadre. Mira, oye lo que dice aquí. Esa gente le mete cosas en la cabeza a tus hijos y se lo llevan para La Habana para hacer, tú sabes qué, puré en pomo. Y no lo ven más. No, ¿qué va, compadre? Aquí no me entra ningún comunista de eso. Tampoco así, Venancio. Usted trate de mantenerlo aquí, que nosotros nos encargamos de él. ¿No? ¡Jabao! Recoge a la gente y agarra un par de pollo que nos vamos. Yo voy a acabar con todos los comunistas en la zona. Como que me llamo Silo Herrera. Acuérdate, Venancio, los comunistas se comen a los niños. Esa gente no me gusta ni un poquito, viejo. Ah, tú lo que lo tienes cogía con el capitán, mujer. ¿No oíste lo que decía el periódico? Pero si tú no sabes leer, mijo. ¿Eh? Ni falta que me hace, chica. Venancio, cara. Buenas noches tenga usted, Venancio. Aquí le traigo al maestro que le corresponde. Viene de La Habana para enseñarlos a leer y escribir. Maestro, eso. Que un vejigo. Pero pasen, pasen. No se mojen más. Venancio, tráigale una camisa al muchacho que va a coger un costipao. ¿Quiere un buchito de café, teniente? No, Clotilde, gracias, que estoy apurado. Bueno, cuídeme al muchacho. Y buena suerte, Venancio. Venga, mijito, para que tome algo calentico. De la hamaca, que el maestro va a dormir aquí. ¿A dónde? Nada de eso. Esta es mi cama, ¿eh? ¡Venancio Capote! Pues a mí ni me mire, ¿eh? La culpa es suya por dejarlo entrar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Buenos días. Buenos días, mijo. Tomé algo para que vaya entreteniendo la tripa. Venancio, va a ordeñar la vaca. ¿Y para qué son esos libros? Vamos a empezar la clase. ¿Qué dice usted? Aquí, por el día se trabaja. Agarre. Viejo, el maestro es de la ciudad y no sabe. Pues que aprenda. Que aquí la leche no viene en pomo.
¡Agile para el lado, Blanca Rosa! Viejo, dele un chance y trata de aprender a escribir. Mira, a mí ningún vejigo me tiene que enseñar nada. Vamos a tener que darnos una vuelta por el bollo de Venancio. Hace rato que no le hacemos la visita. Los comunistas se comen a los niños. ¡Qué bruto guajiro ese! Y para que vea a la hija de Venancio. Jefe, ¿y si nos encontramos a Maestrico ese? Oh.
Ahora sí, viejo. Esto merece un buen dulce para celebrar. Ah, y yo tengo algo que les va a gustar. A ver, cierren los ojos. Ya, pueden abrirlos. ¡Ve, mujer, te lo dije! ¡Esta gente se come a los niños! ¡A mí sí que no me va a engañar! Panchito, ven acá. Lee aquí. Cuba intercambia mercenarios por compota con los Estados Unidos. Sí, lo me ha engañado todo este tiempo. Vamos, Venancio, no se ponga así, que hoy va a empezar a aprender para que no le hagan más ningún cuento. Tiene que salir de aquí, mijo. Mañana los alzados vienen a buscarte. ¿Pero qué has hecho, Venancio? Esto me pasa a mí, por burro que soy. Esperen, esperen. Se me ocurrió una idea. Panchito. Caramba, Silo, pero pase, pase. Siéntese con nosotros para que pruebe el ajiaco maestrico que hicimos. Yo no iba a permitir que se comieran a mi vejigo. Pero vengan, vengan, vengan para que prueben. Enano, cuidado, cuidado, cuidado. Este muchachito es un héroe. Sí, señor. Y cómo vamos a comer compota. Espérese, espérese. Ahora sí, agile.